Recording. La Biblia de las Américas. En Hechos 23, Pablo fue ante los Sanedrín y fue golpeado en la boca por el sumo sacerdote Ananías. Ananías era como la tumba blanca lavada que se veía prístina por fuera, con sus rituales y comportamiento piadoso, pero por dentro estaba podrido y malvado, y hasta ahora más lejos de Dios como uno podría estar. Pablo provocó una disidencia entre ellos, los Sanedrín, que eran los sasudeos y los fariseos, porque Pablo afirmó que él creía en la resurrección. La disidencia ocurrió porque los saduceos negaban la resurrección y los fariseos creían en la resurrección. Entonces el comandante romano sacó a Pablo antes de que lo hicieran pedazos. Jesús visitó a Pablo en prisión esa noche diciéndole que testificaría de Jesús en Roma. Mientras tanto, una banda de más de 40 mercenarios, judíos asesinos, juraron que no comerían ni beberían hasta que mataran a Pablo. Dios, humano en todo, se encargó de que el sobrino de Pablo escuchara a estos mercenarios y él llevó las noticias a Pablo. El comandante romano entonces garantizó la seguridad de Pablo en el viaje a Roma con numerosos soldados que lo protegieron en su viaje. Recuerden, si Dios lo dirija, por seguro lo ayudará a superarlo. El gobernador le dijo a Pablo que escucharía su versión de la historia una vez que Ananías y los demás vinieran a dar su versión también. Ahora llegamos a Hechos 24. Hechos 24. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Sabiendo que realmente no tenían una pierna en que apoyarse en sus argumentos contra Pablo, en el Tribunal de Justicia Romano, trajeron a un orador profesional y mentiroso para tratar de sacar favor al gobernador. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor a esta nación. Nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Sepan esto: los judíos no tenían en alta estima el gobierno romano. Los despreciaban a ellos, a su control y a sus escandalosos impuestos. Estaban buscando a su Mesías, que pensaban que vendría y derrotaría al gobierno romano y pondría a su gente elegido, los judíos, a cargo. Sin embargo, este abogado claramente está besando los pies de Félix. Pero Félix no era tonto. Todos los romanos entendían el desdén que los judíos les tenían. Preparen oír las grandes mentiras que dice este orador. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Falso. Pablo no era una cabecilla. Y observe que el abogado usó el término para Pablo y los demás como la secta de los nazarenos, porque Jesús era de Nazaret, un barrio pobre y despreciado.
No querían llamarlos cristianos porque eso reconociera que eran de Cristo, el Mesías de los judíos. Una cosa que este orador sí entendió bien es que Pablo era como una plaga. Nació de nuevo y estaba en fuego para compartir la palabra por todas partes, tal como Jesús mismo lo comisionó. Nosotros como cristianos, todos deberíamos estar compartiendo la palabra como si nuestras vidas dependerían en ello, infectando a otras con las buenas noticias y asegurándonos de que se salven. Tértilo siguió. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Falso. Pablo nunca trató de profanar el templo. Tenía un gran respeto por el templo. Simplemente quería compartir la verdad con sus hermanos y hermanas de que su Mesías había venido. Pablo quería salvar a todos sus hermanos judíos y compartió la palabra en cada templo, en cada ciudad que visitó. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo los interrogas sobre todo lo que he dicho, podrías confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Falso. Lisias era un líder justo que simplemente protegió a un hombre inocente de una turba enojada e injusta, que querían despedazar a Pablo antes de que tuviera la oportunidad de ver la verdad a justicia y que su historia fuera escuchada. Ahora miramos a Pablo, sus palabras guiados por el Espíritu Santo, hablando a la verdad. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez en esta nación, con gusto presento mi defensa. Esto me encanta. Pablo responde confiado por sí mismo. Su oposición tuvo que contratar a un orador para hablar en su nombre, alguien que probablemente ni siquiera fue testigo del evento. Pablo siguió: puesto que tú puedes comprobarte el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. ¡Bam! Pablo responde a las acusaciones con verdades. Mientras que el orador estaba lleno de mentiras y difamación de carácter. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto en los justos como en los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo está afirmando que adoran al mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Pablo cree en todas las cosas predichas por los profetas sobre la venida del Mesías, el Salvador del mundo y la resurrección que sucederá para todas las personas cuando ellos mueren. Ellos
serán juzgados por Dios, y al saber eso, Pablo vive para no ofender a Dios ni a su vecino. Estas afirmaciones no pueden ser hechas por el Sanedrín, que es codicioso, hinchado, lleno de odio, y pone su amor por el poder y el amor por el dinero sobre a Dios, ofendiendo así tanto a Dios como su vecino. Y después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante ti y me acusarme si tuvieran algo contra mí, o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice a alta voz mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante vosotros. Pablo proclama su inocencia en su verdad. Vino a traer dinero para ayudar a los pobres de Jerusalén. Vino con un par más a cumplir el voto nazareno sin hacer nada malo. Y aquellos hombres que eran judíos de Asia que lo persiguieran para desacreditarlo en todas las ciudades en que predicaba la palabra. Esos acusadores, esos mentirosos, no tuvieron el valor de testificar contra él en un tribunal romano. Incluso los Sanedrín tampoco tuvieron el coraje de testificar con lo que sabían que eran mentiras. Tuvieron que pagar a un abogado para que mintiera en su nombre. Pablo simplemente admitió creer en la resurrección de los muertos. Entonces, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el falo diciendo: cuando venga al comandante Lisaías, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión del guardera de Pablo bajo custodia, pero con alguna media de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Félix, aun siendo un político, sabía que los judíos estaban equivocados con su argumento, y decidió esperar a que llegara Lisaías para tomar una decisión. Pero mientras tanto, le concede a Pablo libertad y libertades para que vengan amigos a traerle cosas. Pero pocos días más llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó tratar a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe de Cristo Jesús. Félix, un gentil, un romano que probablemente creía en muchos dioses, estaba casado con una joven judía que había sido prometida a otro. Eligió a un hombre diferente y finalmente fue conquistado por Félix. Entonces, ella no habría sido una judía muy devota. Era más cercana en sus acciones a su esposo pagano. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, con temor, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo de mandar, te mandaré llamar. Me encanta cómo Dios cuenta la historia. Pablo está compartiendo acerca de la Biblia y las enseñanzas de Jesús, sabiendo quién era su audiencia, que eran pecadores que se dirigían al infierno. Compartió la verdad con ellos, no endulzó. Les dijo directamente: deben de ser justos, tener autocontrol, no dejarse llevar por sus deseos terrenales, como obviamente lo fueron. Pablo dice que cuando mueran,
serán juzgados y ellos responderán por sus pecados. Félix, al escuchar este mensaje, se asustó con razón y le dijo a Pablo, vaya, no estoy listo para escuchar esto. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida divertida de pecado para hacer los cambios necesarios para convertirme en cristiano. Esto es cierto para muchas personas hoy. No quieren escuchar la palabra, quieren seguir viviendo para el mundo por placer, por satisfacer su deseo en ese momento. Saben que si escuchan la palabra, se verán obligados a abandonar lo que ven como la vida divertida y tendrían que llevar la vida aburrida de un cristiano. Lo cual, como muchos de nosotros sabemos, no podría estar más lejos de la verdad. Viviendo para Dios es emocionante y gratificante. Y hace que nuestro tiempo aquí en la tierra sea mucho más pacífico. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, pero eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversarse con él. Político típico. Quería ser sobornado por Pablo, pero al llamarlo, Pablo estaba compartiendo la verdad completa de la palabra con él, con las esperanzas de convertirlo para salvar a su alma. Pero después de 2 años, Porcio Festo reemplazó a Félix y deseando hacer un favor de los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Entonces Félix no parecía salvarse, pero se mantuvo fiel a sus sucias costumbres políticas y optó para tratar de ganarse el favor de los judíos manteniendo en prisión a un hombre que él sabía que era inocente.